De esta manera llegó a término el Rally Ferrari Passione, que reunió en Punta Arenas a 27 vehículos de la marca, que se transformaron en un verdadero atractivo para la comunidad. Tras un periplo que los llevó hasta Argentina, retornaron a Magallanes para despedir la actividad. Llegamos a las Torres del Paine con los autos, algo que es histórico. Primera vez al Perito Moreno, al Monte Fitzroy. Tuvimos unas vistas espectaculares, unas fotos geniales. Y la verdad que, bueno, ¿qué te puedo decir? Feliz, feliz totalmente. Los integrantes del rally cumplieron con un compromiso asumido con las jornadas por la rehabilitación y donaron un desfibrilador portátil al centro de rehabilitación. Usted ha visto la cantidad de público que anda y cómo han aportado en las alcancías. Hoy día las alcancías se están llenando poco a poco y lo mejor de todo, no hay moneda, hay puro billete. Y eso es súper importante. Por un aporte para las jornadas también era posible abordar los vehículos y dar un paseo por la avenida costanera.